El Salvador ha dado grandes avances en materia de adaptación al cambio climático y se prepara para participar en la cumbre de Lima, Perú, por realizarse la próxima semana, donde reiterará la necesidad de la creación de un nuevo acuerdo climático a suscribirse en 2015. La titular de Medio Ambiente fue enfática al señalar que el nuevo acuerdo ayudará a cumplir los objetivos planteados, respetando responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Nosotros vamos a abogar en estas negociaciones es que este acuerdo, este instrumento legal, debe integrar los elementos que ya fueron negociados en la conferencia de las partes número 17, y es el tema de debe incluir mitigación, adaptación, financiamiento, desarrollo, transferencia de tecnología, construcción de capacidades. Para El Salvador, este acuerdo debe ser vinculante y debe abarcar el tema de la mitigación, la adaptación al cambio climático y el financiamiento de los países desarrollados mediante el Fondo Verde del Clima, que por hoy es de 10 mil millones de dólares destinados a proyectos en los países afectados como el nuestro. Los países en desarrollo deberán proveer financiamiento, transferencia de tecnología y construcción de capacidades para que los países en desarrollo podamos mitigar, es decir, reducir las emisiones, pero también adaptarnos a los efectos del cambio climático. El Salvador reconoce que las acciones encaminadas a mitigar el cambio climático y los riesgos en países vulnerables no resuelven la situación, por lo que considera que el financiamiento a países en vías de desarrollo que resultan afectados debe ser prioritario para que estos puedan desarrollar medidas de adaptación y minimizar los impactos.